precio de $90. El precio es $90 a aquella fecha, es decir, hoy serían 100 y cada 3 o 4 meses el precio se reajusta. Pero además, el informe no tiene en cuenta la diferencia horaria. Entonces, y después hablan de unos caudales en el Tacuarí, de acuerdo a unos registros, hablan de unos caudales que, con los cuales el río estaría seco cada pocos meses, y los que acá vivimos sabemos que no es así. Así que realmente estamos bastante asustados de si esta es la intelectualidad del país. Mire, acá hay gente que está dispuesta a poner 20 millones de dólares para construir las represas acá. Yo creo que nadie puede estar dispuesto a tirar 20 millones de dólares para hacer unas represas. Pasa que el país no tiene experiencia, pero además tiene la soberbia de no preguntar. Entonces eso es bastante grave, pero además se ve que además ni siquiera de leer los contratos. Entonces, ¿Pero esto comprometería el proyecto? Digamos, esta resolución, o este informe de la universidad. Ah, bueno, por supuesto que comprometería, pero entonces yo por eso digo, cuidémonos de informes hechos en comités de base. Digo, los informes hay que hacerlos con rigor científico y... No se puede hacer un informe con la irresponsabilidad de no ver ni siquiera el contrato, porque bueno, puede ser que no sepan calcular el caudal que tiene el río Tacuarí. Ahora que nos dicen que el río Tacuarí se queda sin agua cada 2 meses, eso sabemos nosotros que es un bolazo. Y después y que no se lea el contrato y no se sepa cuál es el precio, que se haga sobre un precio que es ya hoy un 10% más abajo, pero si usted lo mira a lo largo de todo el periodo, es un precio que termina siendo infinitesimal respecto del precio que se va a pagar. Entonces, y después que no se tengan en cuenta las diferencias horarias en la generación, entonces es bastante, bastante feo lo de la Universidad de la República, y sinceramente que el director de energía, pienso yo, que debería, en vez de tomo y reenvío, debería tal vez haber corroborado lo que allí dice. Pero sinceramente, el país no tiene desierto. Yo reconozco que el Uruguay no tiene casi técnicos en esto, porque para la formulación de los proyectos nos ha costado mucho, porque el Uruguay no tiene experiencia en el tema. Ahora, técnicos que no sepan evaluar la parte financiera de un proyecto, el Uruguay tiene gente que sabe estudiar, evaluar la parte financiera, y muy bien. Entonces, no sé, yo sinceramente no sé quién lo hizo, quién hizo la evaluación. Yo creo que el director de energía debería, frente a estas cosas que nosotros hemos dicho ya, en vez de enojarse y respondernos agregando cosas además más incorrectas todavía, debería ir a la Universidad de la República, enojarse con la Universidad de la República porque le hizo mal las cosas, e impulsar una energía limpia en el país y la generación en el departamento. A mí no me va la vida si sale o no sale el proyecto, porque este no es un proyecto de Sergio Botana, ni de la administración nuestra en la Intendencia. Este es un proyecto del Departamento de Cerro Largo, de la región, y es la cabeza de un proyecto a nivel nacional. Entonces, eso se trata todo esto. Yo no tengo ningún interés en sacar ningún provecho de un tema que excede todos los alcances de una política momentánea, de un gobierno. Esto es un tema de Estado en el Uruguay. Esto está asociado a la generación de 220 millones de valor agregado bruto generado, o de no generarlos. Esto está asociado a la generación de empleo y de rentas de ingresos para los hogares. De eso se trata. Entonces, acá si no hay energía, no hay desarrollo industrial, no hay crecimiento, no hay posibilidad de procesar granos, etcétera. Entonces, y nosotros tenemos la conversora de 500 megavatios en el departamento, pero obviamente la UTE limita el acceso a esas líneas, por una razón muy sencilla, para no contaminar lo que es una línea de alta. Entonces, necesitamos estas otras alternativas. Tenemos que ponernos una camiseta de Cerro Largo y de la región. No podemos tratar de sacar un pequeño aprovechamiento político y decir, Botana no tenía razón. No importa si Botana tenía razón o no, lo que tiene que tener es Cerro Largo, ¿tiene progreso o no tiene progreso? Entonces, deberíamos estar todos verificando qué es lo que aquí sucede. Pero bueno,
se tiraron contra el fútbol de Cerro Largo, se tiran contra las represas, se tiran contra todo progreso que el departamento va a hacer, no ayudan en nada con el puente de Chaguarón, no ayudan en nada con la hidrovía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, uno es la ruta 8 que no termina de llegar al departamento, uno pregunta, bueno, a ver, tenemos un diputado del gobierno, ¿qué ha traído en este periodo? ¿Ha traído algo? ¿O lo único que hace es criticar al intendente de Cerro Largo por los temas departamentales como si fuera un edil con cargo de diputado? Entonces, a mí sinceramente que hay momentos en que esto me empieza a preocupar. Digo, creo que nos debería preocupar a todos, sinceramente. Entonces, yo estoy sinceramente preocupado por esas cosas. Intendente, varios ediles departamentales y también su suplente, el diputado Pedro Sarabia, han cuestionado los datos que surgen de la rendición de cuentas. Y además se muestran preocupados por el déficit de la Intendencia Municipal. Ah, los datos no los pueden cuestionar, supongo. La veracidad de los datos nadie la puede cuestionar. De que la Intendencia de Cerro Largo tiene déficit, es un problema del periodo, de todos los periodos de gobierno de este departamento, porque como bien se sabe acá, la Intendencia de Cerro Largo ni siquiera paga los salarios que genera con lo que aquí se recauda. Entonces, siempre estamos dependiendo de la transferencia nacional. Y este gobierno, obviamente, ha levantado la caminería, ha levantado todas las plantas urbanas, trabaja en 10 o 12 lugares a la vez permanentemente, se hemos incorporado maquinarias, ahora tenemos un pueblo que tiene estadio, que tiene hipódromo, que tiene Club Uruguay, que tiene la tropilla en Aceguá, que tiene múltiples edificios y servicios, que tiene un carnaval atractivo, que ayuda a sus escuelas rurales, que pone 3,5 millones de dólares cada año en caminería por encima de lo que viene del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Digo, sí, tenemos un departamento a la altura de este departamento y eso genera indudablemente algún endeudamiento que nosotros en su momento pedimos autorización a la Junta Departamental para tenerlo porque esa era la previsión. Y se ha dicho que este endeudamiento estaría comprometiendo inclusive el próximo gobierno municipal. Y bueno, va a ser mío el próximo gobierno, así que yo no me voy a comprometer a mí mismo.